Regresamos a las carreteras mexicanas, amigos. Continuamos aquí con la serie. Y pues nos quedamos en que ya tenemos rotulado el Hulk de Logística Alpha 7, el camión de Sergio Méndez. Pero una mala noticia, para los que no lo sepan, pues ya dejó el camión. O sea, apenas nosotros lo conseguimos y él ya lo dejó. Me comentaron que ya lo dejó el sábado. Ya le van a dar otro, creo. O no sé si le van a dar otro o va. No sé, pero va a traer otro camión seguro. Este ya no lo va a tener él, entonces pues ni modo. Simplemente nos queda como de recuerdo y supongamos que él nos lo pasó a nosotros, ¿no? Supongamos que lo tenía él y ahora nos lo dio a nosotros. Por eso es que ya no lo tiene él, ahora lo tenemos nosotros. Pero bueno, y de hecho se dieron cuenta de que los rehenes son diferentes. ¿Qué observadores son, eh? Por ahí alguien me comentó, oye, los rehenes son diferentes. Sí, es cierto, cambiaron un poquito porque la persona que me pasó el skin, los compas que me lo hicieron, me tuvieron que volver a pasar el mod y por ahí cambiaron un poquito los rehenes, pero no importa, después lo volvemos a preparar. Y vamos, amigos, a comprarnos ya el T-880, como vieron en el título, pues ya es hora de comprar ahora el camión del Kikiruchillo Channel. Tenemos ya el del Oso Negro, el de Sergio Méndez, el de ¿cuál más? Teníamos otro aparte, ya ni me acuerdo, ¿no? ¿Cuál más? Bueno, creo que nada más de ellos dos, ¿sí? Y este, el tercero, va a ser el del Kikiruchillo. Aparte teníamos un T-800 y aparte el europeo, es cierto. Aquí tenemos, amigos, vean, tenemos 23 camiones aquí metidos. Todos los de Cerritos, algún Freightliner, y aquí tenemos al T-880, amigos. Aquí tengo al lado el otro monitor, tengo la foto del camión de él. De hecho, me estaba fijando y como que le cambió partes, porque en algunas partes se ve con rines de un tipo, en otras fotos sale con rines de otro tipo, con birlos de cromo, con tapaderas de cromo. Entonces vamos a tratar de asimilarlo lo más que podamos a la última actualización. Ah, pero queremos un T-880, es cierto, sí, la cabina más grande, pero yo no quiero el cofre así de T-680. Vamos a ver si por aquí lo podemos cambiar. No, wow, la parrilla negra se ve súper raro, ¿eh? ¿Por aquí le podremos cambiar eso? No, ¿verdad? Por aquí tampoco. Luces tintadas, wow, ese está demasiado raro. Ahí, por si quieren este mod, ahí está en la descripción. T-880 Team Dualies Enhanced. Así es como se llama el mod, Enhanced. No sé cómo se pronuncia esa palabra, Enhanced, algo así. Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle pues la cabina más grande, aunque su camión tiene la cabina más grande, que vendría siendo esta. Pero aquí el mod no la trae. Entonces, lamentablemente va a tener que ser esa, yo creo. Trae un chasis 6x4, no tan largo. Vamos a verlo desde esta forma. Así. A ver. Uy, más chaparrito. No, a ver. Primero vamos a ponerle esta cabina, porque después qué tal que no permite. Este no. Uno no tan largo y un 6x4, no un 8x4. ¿What? ¿Esto qué es? ¿Esta llanta ahí en medio? Yo creo que... No, este no. Vamos a irnos para los primeros. Pues es que sería uno de estos. Pero lo que no me gusta es que hay mucha distancia aquí entre ejes. Vamos a ver por acá. Uno achaparrado casi al suelo. Chequen cómo baja. Esto no nos servía de mucho porque, como sabemos, este... Yo creo que este es el ideal, ¿eh? Sí, yo creo que este es el más corto que nos podíamos encontrar. Vamos a ver si le podemos cambiar el tanque. Vamos a hacerlo lo más realista posible. Obviamente no se puede igualar cada detalle, pero sí nos puede quedar muy parecido. En alguna ocasión ya lo hice lo más parecido posible. Un video que grabé, pero jamás subí. No sé por qué, pero bueno. Vamos a ver, no tiene escalones. Tiene nada más el tanque grande. Entonces, yo creo que sería... este. ¿No hay un tanque más grande? No. Es que ese tanque está grande, pero no me gusta que es así como muy... muy gris. Así que yo creo que va a terminar siendo... este no. Este no, porque el de él no tiene cajas ni tiene... cosas por ahí. Estos ya de abajo no, ¿verdad? Porque, oh, miren, también tenemos tanques por acá. Vamos a ver si por aquí hay algo que nos sirve. Pues de hecho no, ¿eh? Bueno, este sí nos puede servir. O este. Es que aquí va otra llanta, pero qué raro, ¿no? Qué raro que le pongan ahí otra llanta. Este no me gusta.
Este, yo creo que va a ser este. Este mero es el que le vamos a poner. Vamos a pintarlo de blanco. Así es, ya tenemos la pintura. El bumper es de pintura también. ¿Qué les parece? ¿Le ponemos un letrero de sobredimensiones? Yo creo que sí, ¿verdad? Wow, estos bumpers están padrísimos. Aunque no quiero que sea de cromo, quiero que sea totalmente blanco. A ver si lo tenemos por aquí. Yo creo que sí, no está el bumper. No lo tenemos. Uf. Vamos a ver si por acá podemos cambiarle algo. Bullbar. No, esto no nos va a servir, de hecho. Yo creo que el bumper más parecido es este que ya le puse, porque los otros lamentablemente no se parecen tanto. Oversize load. Miren, con uno de estos podemos más o menos cubrir el cromo. Vamos a checar otra vez estos. ¿Y esto qué onda? Es que este es el ideal, pero tiene aquí encima esta plataforma de cromo que no me gusta. Pero no se puede quitar, entonces ni modo. Y por acá no hay nada, ¿verdad? ¿O le ponemos este totalmente cromo? No, tampoco. Está padre, pero no. De hecho, es como el real, pero yo creo que sea blanco. Vamos a ponerle el primero. El primero una parte blanca y ya el otro de cromo. Ni modo. O le ponemos el otro. Es que este también me gusta mucho, chéquense. Es este. Este también está buenísimo. Aunque es totalmente de cromo, pero es que sí es la forma real, Ni modo, vamos a tener que ponerle este, amigos. Y estos letreros no me gustan porque están mal acomodados. Este es el bueno. ¿Qué les parece, amigos? Yo creo que le vamos a... Uy, es que está muy mal. O le ponemos el otro bumper. Este ya, la fregada. Yo creo que le vamos a dejar este. ¿Por qué? Porque tiene parte blanca, ni modo. Y este letrero está más grande, por lo que cubre mucho. Este mero. Y la parrilla, ¿cómo la tiene? A ver, los... ¿Tiene los faros? ¿Los tiene normal? ¿Tiene por aquí de estos? Sí, sí que los tiene. ¿Y por aquí le podemos poner los clips? Sí, sí se puede. No. ¿Tiene de esto? Creo que sí, sí tiene. Sí tiene. No es la cabina, es que hay otra que es más alta, pero no se la pudimos poner. Lamentablemente no se pudo, ni modo. This, un plato, ¿esto qué es? Ah, miren, igual y tiene de estas clips, se llaman clips, las tiene a los lados, no aquí arriba, pero... Pues ni modo, no le podemos poner otro copete. Vamos a ver por aquí, a lo mejor y sí, No se puede, miren, por aquí le podemos poner muchas cosas. ¿No será que por aquí lo tenemos? Volvo, no, esto no es un Volvo. Vamos a quitarle esto porque no, definitivamente no tiene eso. Le ponemos una luz blanca interior, así por si en algunas ocasiones la ocupamos. Los espejos van blancos, las llantas. Vamos a ver las llantas, amigos. 295.80. Vamos a tratar de que acá sea igual. 295.80. Igual y no son de la misma marca, pero pues del mismo tamaño sí, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Fulda, miren, creo que sí es de la misma marca. 295.80. Ahí las tenemos. Pero el chasis, ¿qué onda? Es un 6x4 que se levanta. Eso es. Y vamos a ponerle los rines igualitos. Creo que son... Antes tenía de frijol, de hecho, pero ahora tiene de... Creo que de corazón. Creo que son de estos, Quiero pensar que son de estos los que tiene él. Y los birlos que tiene, creo que son los normales. No le voy a poner esos porque no son los que tiene. Le vamos a poner esos, ¿va? Tapaderita de cromo también, claro. Copa picuda, no le queda nada. Ahí que le podríamos poner, Vamos a ver, no se le puede poner nada. Algo de cromo por ahí en medio, lo que sea. Pues una de esas, ¿verdad? Sí, porque de hecho sí tiene cromo ahí. Kenworth. Pero lamentablemente ninguna se le adapta. Por lo que le vamos a poner, pues yo creo que este, ¿no? Exclusivo. Ahí mero. Y este se lo dejamos por así. Espero estar haciéndolo igualito. ¿Y esto qué son? Esto no lo tiene, vamos a quitárselo. Y ya nos cambiaron el tanque. No, miren, es que del otro lado sí tiene esto. No se puede igualar por completo, como les digo, pero ni modo. Vamos a ponerle estos de corazón porque son los que más se le asimilan a los que tiene. Y por aquí... Ándale, por aquí sí podemos cubrir todo el rin. Por acá que tenemos, nada.
Exclusivo. Y por acá vamos a ponerle los mismos, ¿no? Los mismos. ¿Y cuál tiene por aquí? Vamos a ver. El hexagonal trasero. Hexagonal trasero. Perfecto. Y por aquí el exclusivo también, ¿verdad? Sí. El exclusivo y de la parte de atrás, pues creo que es así de esta forma, ¿verdad? Por aquí tenemos algunos diferentes que dice, I support single moms. Apoyo a las mamás solteras. Es lo que dice. Nada, pero le vamos a poner los originales, ¿verdad? Porque si el de él no tiene esto, pues nada más por hacer la payasada, pues estaría padre, ¿verdad? Pero miren, tenemos muchísimos de estos. Y de diferentes colores y todo, pero en él. Vamos a dejarle estos de Kenworth así normal. ¿Estos qué onda? ¿Se pueden pintar o qué no? Vamos a dejarle esos. Por aquí atrás, ¿qué le pondremos? Tiene los tubos de escape aquí a la derecha, a los lados. Vamos a ver si se los podemos poner por acá. Sí se puede, eso es. Tiene unos que no son tan largos. Vamos a ver si se puede poner. Estos son los que tiene. Exactamente estos. Y la cabina, pues ya vimos que no se va a poder, ¿verdad? No, no se puede, miren. Estas son las únicas del T880, lamentablemente. Qué mal, qué mal. Y pues vamos a ver, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos faltaría? No le pudimos poner por acá arriba las torretas, ¿verdad? No. No tiene visera. ¿Qué más? Aquí tengo la foto, aquí la estoy viendo, ¿eh? Dejen, comparo bien. Esto no. Este lo tiene, creo que así. Sí. O así. Sí, así lo tiene. Y por aquí, pues ya vimos que no, ¿verdad? Por acá, ni modo. A ver, vamos a probarle con otros tanques. Vamos a moverle aquí otra vez. Ya lo teníamos bien, pero ni modo. Bueno, ni siquiera lo teníamos bien, ¿eh? Este está bueno. Yo creo que este. El tanque no es tan largo. Debería llegar hasta acá, pero como. A ver, vamos a probar los últimos. A ver, este está bueno. Este está bueno, pero del otro lado tiene eso. Entonces, no. Vamos a sacrificar eso por esto. Y por aquí tiene banderitas. Sí, sí que las tiene. Perfecto. Vamos a dejárselas ahí. Yo creo que sí me está quedando lo más parecido posible. Quiero pensar que sí. Y por aquí tiene como un borde en las salpicaderas, pero el de él no lo tiene. Efectivamente no lo tiene. Entonces, por aquí, una tirita de cromo. No, no lo tiene tampoco. En el interior, ¿de qué color será? Quiero pensar que es el gris. Quiero pensar que sí. Y pues, ¿qué les parece, amigos? Yo creo que por aquí lo tenemos ya, ¿eh? Aquí lo tenemos ya. Vamos a comprarlo. Vamos a conducirlo. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Yo creo que está demasiado acertado. Los rines son los más acertados, créanme. Y vamos a comprarlo. Ahí lo dejamos. ¿Qué motor? Es cierto, ¿eh? ¿Qué motor tendrá su camión? ¿Alguien sabe? Creo que no es de. Bueno, vamos a ponerle por lo pronto de 18 y algún motor. Por lo pronto un motor pequeñito, ¿verdad? Porque qué tal que después se lo cambiamos y no queremos gastar tanto. Vamos a dejarle ese. Y en el próximo capítulo vamos a cambiarle el motor original, ¿va? Vamos a ver si alguien tiene el dato y le ponemos ese. Chéquense, aquí tenemos las opciones. Compramos 159 mil, si nos alcanza. Uf, por un momento pensé que no íbamos a tener el disponible el garaje, pero afortunadamente sí. ¿Y cuántos espacios nos quedan? Solamente nos queda uno más, uno extra. Muy atentos con eso porque tuneamos todo el camión y después no nos lo dan por eso. Aquí lo tenemos, amigos. Mira nomás. Mira nomás qué chulada. Wow. No lo podemos prender desde aquí, ¿no? Wow, miren esa RAM SRT10. Tiene motor de Dodge Viper. Y tiene. Es un motor V10, amigos. 10 cilindros en V. Wow. Pero ahora tenemos aquí el camión. Es lo que importa, no el. No el Charger, no la RAM. Vámonos. Vamos a probarlo. Wow, qué hermosura de camión, ¿eh? Mira nomás.
Pues aquí lo tenemos, amigos. Vamos a ajustar el interior. Yo creo que por así, porque sí, somos mexicanos y los mexicanos son muy bajitos. Somos muy chaparros. Mido 1.73, 1.74 creo. Yo creo que es, pues, lo promedio, ¿verdad? Pero igual y si te comparas con los gringos o con los ingleses o australianos, sí, la verdad que sí, somos una cosita. Y, pues, ¿qué les parece? Aquí tenemos ya el troque. Chequen el interior. Lamentablemente no le pudimos poner la otra cabina más grande. Una lástima. Pero por favor coméntenme qué les pareció, qué deberíamos cambiarle, en qué se fijaron para que sea más realista. Y sobre todo lo del motor y transmisión. Es lo que me interesa para saber qué le vamos a poner para tratar de hacerlo lo más real posible. Y pues este video se hace pues con toda la buena intención del mundo y simplemente reconocer a pues nuestro colega el trabajo difícil y complicado que hace todos los días, arriesgar su vida en cada viaje con excesos y dimensiones. Se aprecia muchísimo. La gente pues no sabrá apreciar el trabajo de un troquero, pero la verdad que es un arte ser troquero, mis respetos para este compa. Y no va nada con mala intención, todo con las buenas vibras, ¿no? Vamos a aparcarlo por acá. Ahorita no nos vamos a echar viaje porque después se nos hace muy largo el video. Ya en el próximo sí nos vamos a hacer un viaje. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a aparcarlo por la sombrita para que no se caliente así machín. Aquí lo vamos a dejar al lado de esta Petra. Uy, casi le pegamos ahí al poste. Ay, que descanse el buen camión. El palomo, creo que le llama el palomo, ¿verdad? Creo. Ahí coméntenme el apodo porque yo nunca supe cuál fue el apodo de este camión. Nos vemos, amigos, en el próximo. Ya saben, coméntenme eso.